Ejercicio 27 de UCDM. Por encima de todo, quiero ver. Hola, mi nombre es Liliana Rey y te doy la bienvenida a un lugar donde despertamos el genio que llevas dentro. ¿Qué tal, genia? Genio, cómo están yendo todos estos ejercicios, cómo vas en este en este profundizar en ti. Vamos un pasito más allá con el ejercicio de hoy. Y quiero invitarte a que el domingo eh, eh, también estaremos en un taller que da, eh, será la tercera parte del taller Yo soy. Así que eh, entra en el canal de Telegram y allí pondremos el enlace, ¿ok? Eh, también quiero invitarte a que te suscribas al canal y dale a la campanita porque así siempre te llegarán las notificaciones cuando subamos un vídeo nuevo. Y además, mañana, jueves, empezamos eh, una sección nueva que será una meditación guiada todos los jueves. Así que estás también súper invitada o invitado y eh, nos vemos eh, todos los jueves con una meditación guiada. ok ahora mismo vamos a dar paso ya a la lectura del ejercicio 27 y es por encima de todo quiero ver. El punto número uno nos dice la idea de hoy expresa algo más fuerte que una simple resolución. le da prioridad a la visión por encima de todos tus demás deseos. Quizá te sientas indecisa con respecto a si usar esta idea o no, debido a que no estás seguro de si eso es lo que realmente quieres. Eso no importa. El propósito de los ejercicios de hoy es aproximar un poco más el momento en que esta idea sea completamente verdadera para ti. El punto número dos nos dice: Puede que sientas una gran tentación de creer que se te está pidiendo algún tipo de sacrificio cuando dices que por encima de todo quieres ver. Si te sientes incómoda por la falta de reserva que esta idea, que esta idea entraña, añade: La visión no le cuesta nada a nadie. Si el temor a perder algo persiste, di además: tan solo puede bendecir ok o sea el punto número dos nos dice puede que sientas una gran tentación de creer que se te está pidiendo algún tipo de sacrificio cuando dices que por encima de todo quieres ver si te sientes incómoda por la falta de reserva que esta idea que esta idea entraña añade la visión no le cuesta nada a nadie. Si el temor a perder algo aún persiste, di además, tan solo puede bendecir. ¿Ok? El punto número tres nos dice necesitas repetir la idea de hoy muchas veces para obtener el máximo beneficio. Se debe repetir por lo menos cada media hora, e incluso más si es posible. Puedes intentarlo cada 15 o 20 minutos. Se recomienda que al despertarte o poco después establezcas un horario fijo para repetir la idea de hoy y que trates de adherirte a él durante todo el día. No te será difícil hacerlo aun si estás, aun si estás conversando u ocupado en otra cosa cuando llegue el momento de repetirla. No te será difícil hacerlo aun si estás conversando u ocupada en otra cosa cuando llegue el momento de repetirla. Siempre se puede repetir una frase corta silenciosamente sin que ello interfiera en nada. El punto número cuatro nos dice, lo que realmente importa es ¿con qué frecuencia te vas a acordar? ¿Hasta qué punto quieres que esa idea sea verdad? Si contestas una de estas preguntas, habrás contestado la otra. Probablemente te saltarás algunas prácticas o tal vez muchas. No dejes que eso te perturbe, pero sí trata de adherirte al horario establecido de ahí en adelante. Si sientes que una sola vez durante todo el día fuiste completamente sincera al repetir la idea de hoy, puedes estar segura de que con ello te habrás ahorrado Muchísimos años de esfuerzo. Este es el ejercicio número 27. Perdón por ese cortecillo que hice en el punto número 3, pero estaba la hoja como un poco doblada y no entendía la palabra que, que estaba leyendo. ¿ok? Por eso fue ese, ese incisillo. Pero creo que se entendió perfectamente el ejercicio. Eh, está muy claro y lo que nos quiere decir es que por encima de todo quiero ver y esto mira te voy a hacer una reflexión de estos días porque observé en mí que detrás de cuando está llegando algo muy bueno y tú lo estás viendo y estás siendo consciente y estás observándolo ahí detrás viene como una sensación ¿no? o un, un pequeño malestar de uy 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 no esto creo que lo hablamos en alguna ocasión más pero estos días estoy siendo bastante consciente de que está por ahí detrás no entonces cuando lo observo y lo veo simplemente lo observo y lo veo y lo dejo que fluya lo dejo que se integre lo dejo que desaparezca ¿por qué? porque si le doy, el, la, si le doy aten más atención, o sea, la atención se la doy para que esto ocurra después, ¿ok? Pero si me quedo ahí enganchada en eso, lo que va a hacer es que mi vibración baje. Entonces, ¿qué debemos hacer en este momento? Que ya somos conscientes, que ya le prestamos atención a ese pensamiento y a eso que nos quería decir simplemente dejarlo que fluya y que, se, que, que desaparezca quiero decir porque se integra. ok? entonces en esa propia integración ya va desapareciendo. para qué? para simplemente observar que ese pensamiento no es cierto que ese pensamiento es falso, es erróneo, y que simplemente lo que está haciendo es dividirme a mí. Entonces, eh, sigamos profundizando, por favor, el ejercicio de hoy requiere un poquito más de práctica, nos pide que sea cada media hora. Si no lo haces cada media hora, sé permisiva o permisivo contigo y que esto no sirva para boicotearte. Ok, simplemente fluye, pero observa lo que nos quiere decir después. La, la última pregunta, ¿hasta qué punto quieres que esta idea sea verdad? Todo lo que te aleje de que esta idea sea verdad. Es por algún tipo de miedo. Así que te invito simplemente a que estés en este momento contigo, a que disfrutes de este ejercicio sin ningún tipo de objetivo, solamente por disfrutarlo. Los beneficios los iremos viendo un poquito más adelante, los irás sintiendo dentro de ti. O a lo mejor en este mismo instante. Los beneficios, el milagro, aparece en cualquier momento. Así que sé muy permisiva contigo, muy permisivo contigo, sigue fluyendo con los ejercicios. Simplemente con escuchar los audios cada día, ya está haciendo su trabajo el ejercicio. Así que póntelo todas las veces que lo desees, si te es más fácil. Si te es más sencillo, ¿sabes? Pero hazte la vida más fácil. ¿Vale? Este ha sido el ejercicio número 27. Yo te amo infinito. Mi nombre es Liliana Rey y este es un lugar donde despertamos el genio que llevas dentro. Nos vemos mañana en el ejercicio número 28. Hasta mañana.